Impulso puntual y firme al sector pesquero en la actual administración. Villahermosa, Tabasco, 28 de agosto de 2012. Por la importancia económica que tiene entre la población rural, el gobierno del estado ha impulsado el desarrollo de la actividad pesquera en la entidad. Más de 215 millones de pesos se han canalizado hacia la pesca y acuacultura. A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, se han trabajado en tres vertientes fundamentales en el sector pesquero. El primero busca el fortalecimiento de la pesca extractiva con la dotación de lanchas, motores y artes de pesca. El otro punto es el apuntalamiento de la acuacultura, actividad en la que participan 3.000 productores, en sistemas de geomembranas, fosas y jaulas. El último rubro es la repoblación de los cuerpos lagunares con especies nativas como la casta rica. Acuícola Castillo, modelo de microempresa exitosa. Con los apoyos de la SEDAFOP, en 2007 la granja Acuícola Castillo inició el establecimiento de 4 estanques para la cría de alevines. A la fecha ha logrado expandirse a 25 estanques para la producción de peces tilapia, cuenta Mauricio Izquierdo Magaña, representante de la microempresa rural. En esa fecha inicial se sembraron 2.500 alevines en cada uno de los estanques con rendimientos de una tonelada. Desde el 2008 hasta la fecha se ha incrementado la producción hasta en 3.000 peces que genera una producción de tonelada y media. Para generar esos índices de productividad se requiere de un manejo adecuado del sistema de producción, cuidando la sanidad acuícola y la inocuidad acuícola. La tilapia es un pez muy resistente a las enfermedades. Haciendo planes para el futuro. El concepto de la empresa acuícola es desarrollar el alevín que se adquiere a través de un proveedor. Aquí se crían por periodos de 7 meses. El peso de la tilapia a los 6 meses es de medio kilogramo, y a los 7 meses llega a pesar hasta 800 gramos. La comercialización del pescado es rentable y se realiza a nivel local y dado el éxito alcanzado, hay la inquietud entre los socios de vender el producto en otros estados del sureste, señaló don Mauricio Izquierdo Magaña. La empresa, que se ubica en la ranchería González Cuarta Sección, Centro, genera 8 empleos permanentes. Fortalecer el sector hasta el último día. En lo que resta de la presente administración, la SEDAFOP ha reiterado que seguirá trabajando para fomentar la pesca productiva en estanques de geomembranas, al mismo tiempo de continuar con las acciones de repoblación de cuerpos lagunares y la entrega de artes y equipos de pesca.